montón. ¿Pero no ves allá? Te digo que vos le ganaste la espadeada al Fifi ese. ¿O tenés alguna duda que le ganaste la espadeada ahora? No, no, no es eso, es otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué mira? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Estamos todo en orden acá, las ordenanzas las cumplimos. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos anotando? ¿Sabe lo que pasa? El techo está sin revoque. ¿A dónde sin...? No, vamos a parar un poquitito de la mano. ¿A dónde sin revoque? 40 años tiene el negocio. ¿Cómo no se va a caer un poquito el revoque? Normal. Lo lamento, se cayó. ¿Qué es esto? Mañana, con este papel, en ayunas, al Mercado del Plata. ¿Qué mercado? Para tirar letra, vos que está al oído, vení acá. Yo los uní a ustedes dos, para un poquito. Además, perdón, esta es la solicitud de inscripción para la carrera. ¿Qué carrera? Son 20 australes. ¿Qué carrera? ¿Qué 20, palo? ¿Qué es esto? El azulejito sigue rajado, ¿eh? Sí, para un poquito. Son 20 australes. Yo pago los 20, pero explícame qué carrera, por Dios. Déjame a mí eso, por Dios. Es la del Club Siciliano de la Vuelta. Se están haciendo para juntar fondos para hacer el quincho. ¿Quincho? ¿El crucito de acá enfrente? Claro. ¿Y qué tiene que ver vos con el crucito? ¿Cómo? Yo soy el tesorero. ¿Vos el tesorero del crucito? Sí, yo. Bueno, yo garpo los 20 palos, pues no me hablé de correr, si yo no sé correr a nada, ¿qué vamos a correr? Qué lástima, ¿no? Porque Germán, el novio de Silvina, corre. ¿El Fifi se corre? Sí, y el primer premio es un viaje a Mar del Plata para dos personas. Sí. Un certificado de vía libre mío y un beso de la Silvina, la hija de nuestro médico de barrio. Nos anotamos, nos anotamos. ¿Sí? ¿Nando? ¿Nando? ¿Sí, Vicky? Creo que llegó el momento. ¿Estás segura? Bueno, vos con tranquilidad, Vicky, ¿eh? Vos tranquila, por favor. No, respira. Vos solamente respira, ¿eh? A ver, respira, respira. Yo armo el bolso, ¿eh? Yo llamo a tu casa, yo llamo a mis padres, yo llamo un taxi, yo llamo al... tengo que llamar a alguien más. Sí, al médico, apurate, Nando. Tranquila, Vicky, que esto es nada más que nuestro primer hijo, ¿no? Acordate lo que decía siempre Napoleón. ¿Te acordás? No. O sea, ya me voy a acordar. ¿No? Acá tengo la orden médica. ¿Dónde está? ¿Dónde está el carnet de la mutual? Tengo el teléfono. ¿Dónde está el teléfono del hospital? El teléfono, las gotitas, los chicles. Acá están los chicles. Tengo los chicles. ¡Angelita! ¡Llegó el momento, Angelita! ¡Vicky va a dar a luz! No es carrera de correr, Ricardo, es carrera de caminar, ¿entendés? ¿Y a vos quién te va a caminar si te caminaste toda la yeca, macho? Pará, Toñito, por favor, yo no estoy entrenado, tengo que correr 10 kilómetros, ¿no es cierto, Cholito? Tranquilo, pibe, que esto el Cholo la sabe larga, ¿eh? Oíle, pero mirá lo que hay que aguantar, ahora también vos sabés de carrera de caminar. Vamos, Cholo. ¿Vos sabés cuánto hace que se corre esta carrera? Hace 30 años. ¿Y sabés hace 30 años en este barrio quién la ganó? ¿Sabés quién? Cholito, no me asusté, ¿fuiste vos? Bueno, yo no quiero decir que fui yo, viste, vos me conocés bien y no me gusta alardear, pero... ¿Ganaste o no ganaste? No empecé, Cholo. Habla un poco, Toño, con él, ¿eh? Bueno. ¿Ganaste o no ganaste, Cholo? No todo es ganar, ¿no? Entonces no ganó. Tampoco es perder, no sé si... ¡Entonces ganó! Mira, lo importante acá, ¿sabes lo que es? Sí. Competir y el estilo. Pero más que estilo, querido, ¿qué estilo? Pero mira lo que hay que aguantar. Este siempre con la palabra se va para cualquier lado, ¿por qué? Macho, lo con la rama. Golpea al Cholo. Soy yo el que tengo que correr. Soy yo el que tengo... Te pido, por favor, Cholito, explícame lo del estilo. ¿Cómo es? Es muy fácil. Sí. Si vos caminás apurado, te apunas. Si vos caminás apurado, te apunas. Sí, sí, está todo perfecto. Si vos corres con estilo, no. Ah, mirá el Cholo. O sea, si corre con el tío. Hacemos una demostración. ¿Cómo es correr con el tío? Pero hizo fato. Abrite, que está el Cholo. Guarda. Mira el Cholo. ¿Pero de qué? ¿De qué se ríe si parece un pato vica? Pero qué gran. Cállate vos, que sabía Anacoreta. Así se corre la carrera caminando, así. Nunca lo viste en la tele, sí, eso. Sí, yo una sola prenda. No sé qué me emocionó. Esta cosa parada acá. Yo te pido una. Si yo llego a correr así con la zapana y acá mandando. Sí. Yo gano, Cholo. Que si ganás. Puki, por favor. ¡Ay, la Vicky! ¿Qué pasó con la Vicky? Mamá dice que lo peor. ¿Cómo lo peor? Puki, sí. ¿Qué pasó, por favor? ¿Y qué van a hacer? ¿El nene van a hacer?
Ay, Puki, por favor, la cosa más linda del mundo, me parece algo grave. Van a hacerle el nene, la Vicky me va a dar la luz. ¿Te pasa algo, Ricardo? ¡Vicky! ¡Hay un médico! Yo les vengo a vender, les vengo a regalar este maravilloso mapa de la República Argentina con todas las rutas, pueblitos y ciudades de nuestro país. Aquí tienen, señores, y como si esto fuera poco para que ustedes observen este maravilloso mapa, lo tenemos en un papel finísimo y en todos los colores. Sepa dónde queda Mar del Plata, Chascomús, Tierra del Fuego, damas y caballeros. Y también la empresa, a modo de obsequio, les entrega este finísimo juego de marcadores al irrisorio precio de 20 australes, que son 20 australes, señores, señores. Es todo un regalo. Miren, observen, es útil para la dama, el caballero, el escolar y el oficinista. Sigo entregando, a ver, señor, usted tal vez quisiera, usted... Sí, caballero, ¿cómo no? A ver, un mapa quiero y un, los marcadores. ¿Cómo no, caballero? Y estoy entregando un mapa y un juego de marcadores. ¿Este mapa es el mismo que este que está acá? Por supuesto, caballero, este hermoso mapa para que conozcamos mejor nuestro país. ¡Qué mapa! Es terrible. Los marcadores son tres y tienen tinta y todo, ¿no? Son finísimos, eso va a modo de obsequio por parte de la empresa, caballero. ¿20 australes nada más? Nada más que 20 australes y sigo entregando. Se ve que no compra esto porque no quiere a su familia, ¿eh? Exactamente, ya el fin está con usted, caballero. Tal vez usted quisiera, señorita, ya estoy en un minuto con usted. Me voy a hacer un trago de crepito. Oiga, señor, buen día. Tengo una hermana que se pinta como una puerta y salta. No la vio por acá, vende cosas en los colectivos. Muchas gracias, ¿eh? Fino le entrego. ¡Banqui, Banqui! Te estuve buscando por todos lados. 30 colectivos, Luis. Acá. Y nada, la Vicky. La Vicky va camino al sanatorio. ¿Va a tener? Sí, va a tener. ¿Qué va a tener? Perdón, ¿qué va a tener? ¿Cómo que va a tener? El nene. Vamos, vamos. Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Pero... ¡Che, tanto lío por el nene! ¡Mirá que... ¡Un nene! ¡Va a tener un nene! ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Nene! ¡No veo! ¡Mamina, no veo! ¡Mamá, no se le pasa, vieja! Ay, Dios mío, yo le dije que iba a sufrir. Vamos a hacerle respiración boca a boca. Pará un poquito, si hay que hacerle respiración boca a boca, dale señor, está claro eso. Ay, Dios mío, yo le dije que iba a sufrir, nene. El chico va a salir todo torcido. Ay, nene, se me va la presión. Se me va. ¡Los colores, no me vengan! ¡Mamá, por favor! La van a tener que abrir. No, mamá, por favor. Bueno, tranquila, Angelita, tranquila. Es una criatura que viene al mundo. Es un parto, nada más. No la contradigas a mi vieja. Si mi vieja dice que es una desgracia, es una desgracia. Mirá, ahí está la ambulancia. Ay, Dios. Ay, mamá. Me voy con papá. No, mamá, no se va a ir con papá. Que le diga algo. Mamá, ay, nada le va a decir, mamá. Es la repentina. Nunca va a entrar en esta casa la repentina. Acá está, vení, macho, vení. Tranquila con mamá. Por favor. Al mismo sanatorio que a mi hermanita, por favor, vamos, vamos. Macho, apurate, porque si no, Hernando se te va a meter en la sala del parto a pispear. Yo lo mato, ¿eh? Bueno, mira, hasta la sala de partos tardamos 14 minutos, 20 segundos, 3 décimas. ¿Está bien, no, Vicky? No, no, lo tenemos que hacer en 12. El libro dice en 12 minutos. Bueno, pero más o menos son... ¡Son ellos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, qué pasó! ¡Acá está el tío!
guarda vos, en la sala de parto no entras. El nacimiento es un misterio para vos, está claro eso, ¿no? ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Nació torcido! No, mamá tiene razón, ¿dónde está? ¿Me quedas acá adentro? ¿Quedó trancado? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué? ¿Se volvieron todos locos? ¿Pero qué locos, nena? Nando llamó a casa diciendo que venían para el sanatorio, ¿o no? Claro. Sí, sí, es cierto, claro. ¿Eh? No, no. ¿Qué pasó? No, era un simulacro. Claro, teníamos que chequear todo para cuando llegue el momento, simulacro. Obvio. ¿Simulacro? ¿Pero qué? Vamos a hacer un lado. Sí, sí. Mi hija se está muriendo por que hacer un simulacro. ¿Cómo simulacro? ¡Vamos, Ricardo! ¡Meta, meta, meta! ¡Vamos! ¡Dele con todo! ¡Ponga toda la energía! ¡Ricardo, usted es un Ripoli! ¡Un Ripoli es el mejor! ¡No hay quien pueda con usted, Ricardo! ¡No se me caiga! ¡Vamos! ¡Vitamina C! ¡Vitamina C, macho! ¡Toma! ¡Todo! ¡Todo me lo tomás! ¡Toma todo, te dije! ¡Pero para el que primo la naranja yo! ¡Vamos, Ricardo! ¡No se caiga! ¡Métase en la cabeza! ¡Que usted puede! ¡Usted puede! ¡Usted puede! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo! ¡Pero por Dios! ¡Energía! ¡Usted es el mejor! ¡Usted dio, Ricardo! ¡Nadie le puede ganar! ¿Qué? ¿Qué voy a ganar? Dios, doy 10 vueltas al patio y me canso. Tom. ¡Abrí la boca! ¡Voy a perder! ¡Abrí la boca, macho! ¡Voy a perder! Tom. ¡Espinaca del mercado central! ¡Vamos! ¡Morfe! ¿Este cree que soy Popeye? ¡Come, come! ¡Vamos! Para mi primer novio. ¿En serio fue tu primera novia? Necesito tiempo. Déjame pensarlo. ¿Pero qué pasa? ¿No te gusto? ¿Te caigo mal? ¿O hice algo que...? ¿Qué hice? No, nada, vos no hiciste nada. Soy yo la... Bueno, al fin y al cabo tampoco tengo la obligación de contestarte que sí. No, pará. Tampoco eso. Lo que pasa es que nos llevamos tan bien. La pasamos bárbaro. ¿O es que... seguís pensando en el carnicero? No, no. Pero no le digas carnicero como quien dice carnicero. No, yo no dije carnicero. Solo dije carnicero. Ah, bueno, claro, porque no es lo mismo un carnicero que un carnicero. Sí. No,
No, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que en vos significan una. ¿Qué? Que estás enamorada de él. Pero no hay problema, ¿eh? No, yo no te molesto más. Doy un paso al costado y... No, bueno, tampoco es para... Déjame pensarlo. ¿Pero qué tenés que pensar si seguís enamorada de él? Vos dijiste que sigo enamorada de él. Yo no. Entonces... Dame tiempo. Ah, mira, Silvina, que lo mío no es para pasar el rato, ¿eh? Va en serio. Ya lo sé. Yo no sé nada de estos simulacros, esta cosa nueva que hacen ustedes ahora. Lo único que sé es que llamaron por teléfono acá mintiendo que el bebé nacía. Y por poco se muere mamá. Sí, yo también tuve que dejar mi trabajo todo el día. Sí, señora, y yo tuve que ir a avisarle a todo el mundo ahí con el corazón en la boca, lo tenía. Justo con la Puki, que estábamos en el momento crucial. Terrible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué se muere? ¿Qué asquerosidad dijo esta? ¿Qué fue lo que dijo este tipo? No dije nada, no piense más. Es el momento crucial eso. ¿Qué es esa asquerosidad? ¿Qué es eso? Yo te lo voy a explicar. El momento crucial es que como vos le pagás tan poco al Freddy en la carnicería, nosotros tenemos que pensar en algo para ganarnos la vida. Eso. Algo para ganarte la vida, vos vas a pensar. Vos pensás en el colegio, Puki. Lo único que tenés que pensar vos. Por favor, te lo pido. Ni encima hace como 3 años que no veo el boletín acá. ¿No está el boletín? Me lo da mañana. Bueno, mañana lo quiero ver arriba de esta mesa, ¿está claro? No, señor, no va a estar arriba de esta mesa porque a vos siempre se te cae algún tallarín arriba de mi boletín. No, eso no puede ¿pero ser. ¿Pero qué se están negando los tallarines de tu madre, vos? Sí, pues, ¿qué es esto? ¿Pueden parar de gritar todos gritos acá? Bueno, paremos con los vos también, con los gritos. Yo ya estoy cansado de los gritos, las órdenes, ¿A dónde se fue este cocorito, eh? ¿Qué va a ser madre? ¿Cómo le vas a gritar así? ¿Y qué es esta cosa de los simulacros? Que alguien me lo explique, por Dios. ¿Cómo? Acá está, es simple. Acá tiene que estar todo organizado, todo ensayado, todo cronometrado. Así cuando llega el momento, nada falla. Bueno, para que nada falle, a ver si la entendés, tenés que llamar al Tordo Tacani, que va a ser el único que va a tocar a mi hermanita. Eso está claro, ¿no? Para un cachito. Nando, no me digas que vos te olvidaste de llamar al médico. Bueno, justamente para eso están estos ensayos. Para corregir los errores. No, no, esos no son errores, son horrores, Nando. Bueno, pueden parar, che, pueden parar un poco de hablar esas cosas. Tienes razón, mamá, che, estamos comiendo, está la Puki presente, por favor. Pero caramba, mirá, vos tenés la apéndice inflamada y un día te aparecés con el nene y listo. Ya bastantes porquerías hay que ver en la televisión y en los kioscos, ¿no, nene? Tienes mucha razón, mamá, yo como el mayor de todos sus hijos... Le pide perdón, mamá. Y acá todos le van a pedir perdón a mamá. Ya, pídale perdón. No, le piden perdón y de rodillas. De rodillas. Yo no tengo trabajo. Es cierto, en serio. Y vos tenés que pedirle a tu papá que te cuento cuando nosotros, en cuarto año, embrobábamos a la señora, a la profesora de química, le arreglábamos los enchufes para que saltaran los tapones. Éramos unos piola bárbaros, querido. Papi, ¿qué te parece si no paras de contarle tus anécdotas a Germán? Que se va a aburrir. No, ¿eh? Por favor, Silvina, si está de lo más interesante, ¿no? Bueno, permiso. Aprovechando que ahora no está Silvina, ¿qué pasa? Bueno, en mérito a la amistad que hay entre papá y usted, yo tengo que jugarle de frente, don Tacani. Bueno, decime. Bueno, que me estoy enamorando de Silvina. No, yo de verdad estoy mal, porque vos me tenés que entender, de verdad te lo digo. Porque en serio, yo nunca te fui infiel. Yo jamás se me cruzó una mujer por la cabeza que no fueras vos. ¿Cómo dijiste? Repetí eso que dijiste, a ver. Sí, como yo te lo juro, mira, jamás se me cruzó una mujer por la cabeza que no fuera vos. En serio te lo digo, mamita. Mira, vos sos tan, pero tan mentiroso que te van a crecer las orejas por tanto mentir. Ay, no va a crecer la oreja, mamita. ¿De qué estás hablando? Si jamás te mentí, me van a crecer las orejas. Mira lo que venía a decir vos, mamita. Ricardo, ¿qué hace ahí? ¿Vino a verme? Venga para acá. Sí, ¿qué tal, Torito? ¿Cómo le va? Permiso, voy a sentar un poquito. ¿Sabe qué pasa? Justamente me gusta decirle todo a usted, todo. El Nando y la Vicky hacen un simulacro del nacimiento de la criatura. Se olvidaron justo a usted de avisarle. Justo a usted que yo dije, el Tordo es el único que me va a tocar a mi hermanita. Y de usted se olvidan. Entonces, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tanta mirada, eh? ¿Qué le pasó en las orejas, Ricardo? ¿A mí, Tordo? No me asuste, ¿qué me pasa, Tordo? Le crecieron por tanta mentira. ¡Me gusta! ¡Qué barbaridad! Pero mira, qué desgracia, che, la culebrita.
grilla que te venís a agarrar. Ay, nene, a vos te tocan todas, ¿eh? Por favor, señora, le estoy tomando el pulso. Ay, doctor, ¿más qué pulso? Si esto se arregla con tinta china, ya la mandé comprar. Por favor, ¿qué tinta china? Esto es una alergia. Dios, gordito, están los dos equivocados. Nene, ¿por qué no te callás la boca? Mira, que entre la Vicky, que está por dar a luz, y vos con tu culebrilla ya me tienen... ¿Pero cómo la culebrilla, vieja? La culebrilla no es la que enrosca el cuello. Y bueno, nene, y al pasar por las orejas te las puede hinchar, ¿no? Señora, por favor, lo estoy ocultando. Mire, doctor, malas palabras no, ¿eh? Estás diciendo palabrota delante de mi madre. Todo es un poquito feo. Tú es un hombre mayor que la insulta, mam. Estoy hablándole. ¡Hola, tordo! ¿Qué hace? ¿Qué hace, Ricardo? Tordo, por favor, quédese tranquilo. No tengo nada en el bobo y tampoco tengo la culebrilla, mamá. ¿Ah, no? Ah, no, mamá. ¿Ah, no? No, no, tordo, no. Esto me pasó porque dije mentiras. No, esto es demasiado para mí. En serio, no, tordito, no se tordo, por favor. ¿No se acuerda de pasar que me creció el sifón? ¿Se acuerda, sí o no? Ay, nene, pero era entonces porque estabas tapado hasta acá y por algún lado tenía que presionar. Pero te puse el enema y santo remedio, ¿o no? No fue la enema, señora, fui el antialérgico que yo le di. No, tordito, yo había dicho mentiras y ahora mentí. La mamita me lo dijo. Si vos vas a mentir, te van a crecer la oreja y mentí vivo. Un momentito. Nene, mírame, reto. Sí, mamá. Pero reto a los ojos. ¿Qué, mamá? ¿Vos mentiste? Ay, entonces fue la mentira. Ah, no. Esto es una ofensa para la medicina, señora. No se enoje, tordito. Va, que no se enoje. Que se enoje todo lo que quiera. Si este hombre vive enojado, nene. ¿Y sabe lo que le va a pasar? ¿Sabe lo que le va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Mire, le va a pasar que le van a crecer unas cuernas como al diablo, así de grandes. A mí no me va a crecer ningún cuerno, señora. ¿Y sabe por qué? Porque eso es una creencia y no es científico. Y yo soy un científico, ¿me entiende, señora? No, si cuando yo digo... ¿Qué, viejita? Venga acá, siéntese, por favor. Sí, mi vida, ¿qué? Mamá, usted que sabe todo, vieja. Sí, mi amor. ¿Qué voy a hacer con esta oreja, vieja? Mañana se van a reír de mí en todo el barrio. No, querido, acá está mamá, para eso está mamá. Vos no te aflijas que mamá te lo va a solucionar. Ah, ¿qué cree que esto es un apio? Sí, es un apio. Mira lo que parece, señora. Un eucalipto, también es del Mercado Central. ¿Qué tal? Adiós, señora, que le vaya bien. Escuchame, che, ¿por qué decís que te queda mal? No, querido, te queda bien. A lo que no entiendo por qué tan... Viste, no sé qué decirte, es una sensación media... Sí, es como que es distinto a todo lo demás, ¿no es cierto? Es algo que... Sí, esa... ¡Uy, la pocha! Hola, ¿qué tal? Hola, buen pochita, día. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, pochita? Soñaste conmigo, ¿no? Un poco. ¿Qué le pasó? ¿A quién? Ah, sí, estamos acá con el Cholo, justamente, no sabemos bien. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Qué opinás? Yo creo que tiene algo del barrio latino, ¿no? París. ¿Qué es malo eso? ¡Uy, el inspector! ¡El inspector! Hola, inspector, ¿cómo te va? Sin tanta confianza, ¿eh? Y acuérdense en que me deben los 20 australes de la inscripción de Ricardo. Perdón, ¿esta inscripción para qué? ¿Vos? ¡Yo te cuento, yo! Es para la inscripción de la carrera de caminante que se organiza acá en el Club de la Vuelta. ¿Y Ricardo se anotó? Sí, está anotado. ¿Y él? ¿Yo? Sí, vos. ¿Pero por qué siempre tan gris? ¿Por qué siempre detrás? ¿Por qué el segundo toda la vida? Tenés ¿Por qué razón. No te anotaste también? Tenés razón, se me pasó. Anóteme, inspector, anóteme, por Dios, anóteme. Ay, Toño, qué nervioso que te pones enseguida, vos. Vámonos. Escúcheme una cosa, inspector, dígame, sí. ¿Qué opina? Yo diría que la tiene demasiado metida. Sí, ¿no? Demasiado. Sí. ¿Si la sacamos un poco? El que me toca la gorra lo dejo peor que un cuarto mocho. No hay que mentir. No mientan nunca. Nando, despertate, Nando. Levantame la leche, mamá. ¿Qué leche ni qué mamá, Nando? ¿Van a hacer? ¿Qué? Dale, Nando. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Socorro! Bueno, mi amor, tranquilo. Acordate de las instrucciones, tranquilo. El bolso, el teléfono, el taxi, la orden de internación, la plata, Nando, todo tranquilo, Nando. ¡Mamá!
la mujer? ¿Quién es? ¿Qué? ¡No, no, no, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Acá está Nerdo! ¡Cállese la boca, por favor! ¡Tiene razón, cállese la boca, por favor! ¿Dónde está mi hermanita? ¿Dónde está? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde está su hermanita? Me levantan de la cama, me sacan de la casa. ¿Dónde está su hermana? Sensaciones impresionantes. Seguí así, ¿eh? Porque dentro de un mes, cuando nazca el nene, sabe que canchero voy a estar. Pero es impresionante. Claro, Nando. Aparte, eso es responsabilidad, Nando. Sí, 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 es cierto. Mi amor, no sabes lo orgullosa que yo estoy de vos. ¿En serio? Sí, en serio. Ahora, lo único... No, hay algo malo, ¿ves? Y bueno, Nando, mi amor, te batataste un poquito, ¿sí? Y bueno, estaba dormido, ¿qué quiere? De golpe, bueno. Bueno, pero el nene puede llegar en el momento más imprevisto. Sí, bueno. ¿Cómo anduvimos hoy de tiempos? Te digo, acá tengo... bueno, el bolso estuvo listo en 1 minuto 22 segundos 3 décimas. No, es mucho. Sabes que tenemos que llegar al minuto. Al minuto. Escucha, ¿en la orden de internación? La encontré en 20 segundos. 10 también. ¿El médico? Bueno, no, está bien. Pero eso, ten en cuenta, va a variar, ¿no? Porque acá lo encontré en 32 segundos 4 quintos. Ah. Estaba dormido. Bueno, está bien, eso es atendible. Sí, sí. ¿El taxi en cuánto llegó? El taxi estuvo en 5 minutos 16 segundos clavadito. Espera que voy yo. Ah, no, Nando, tenemos que rebajar un poquito el tiempo ese, ¿eh? Así que la próxima vez te toque el portero eléctrico. Sí, está bien, voy a tratar. ¿Nosotros en cuánto tiempo estuvimos abajo? Nosotros estuvimos abajo, te digo exactamente, acá lo tengo, en 3 minutos 33, Vicky. Es mucho. ¿Y los llamados a tus padres y mi hermano? Nando, ¿me oís? ¡Nando, los llamados a tus padres y mi hermano! No, no hace falta. Acá está tu hermano. Acá está. Yo te aclaro algo, Vicky. Vos te vas a quedar sin marido y mi sobrino sin padre. Porque acá te lo mato, ¿estamos? ¡No, cuéntelo! ¡No, cállalo! ¡Cállate, que si no me lo mato! ¡Qué barbaridad! ¡Pobre Nando! ¿Pero hasta cuándo esto? ¡Es serio! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡De verdad! De verdad. Mi sobrino va a nacer dentro de un mes. Entonces, de verdad se lo digo, con amor. Hasta dentro de un mes no hacen ningún llamado más a nuestra casa. ¿Estamos, mamá? Ay, y ni a la mía tampoco, ¿eh? ¿Está claro? Ay, che. ¡Qué egoísta! Se fueron. Nos dejaron solos. ¿Seguimos jugando? Sí, sí, dale. Puki. Puki. Puki, dale, vamos, que tengo el carro afuera. Dale, Puki, que estoy apura. Vamos, Puki. Hola. Puki. Hola. ¡Pibe! Hola, Cholito. ¿Cómo andás? Bien, acá, mira, la canasta, el gorro, el delantal, está todo afuera, ¿eh? Vine acá porque tenía ganas de ir al baño, estaba un poquito... Fijate, no. Tranquilo. Sentate. Sentate, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Eh? Bien, ¿estás bien, acá estoy. Estudiando, Cholito, dándole al fuelle, día y noche, qué como loco. Bien, ¿Y qué estás aprendiendo? Estoy aprendiendo el tango este, me está enseñando el profesor. A ver. El que dice, café de los angelitos, guarde con mi corazón. Yo tengo con mis gritos en los tiempos de Carlito por Rivadavia mi rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán. Las voces de ayer que llegaron y pasaron y callaron. ¡Ay! Porque casi volverá. ¡Qué bravo, Cholo! ¡Qué maravilla! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te gusta? Mucho. ¿Vos podés creer que el profesor me aumentó de nuevo, Cholo? ¿De nuevo te aumentó? Por la retención a las exportaciones, ¿puedes creerlo? Bueno, está bien. Después te doy yo. Gracias, Cholito. Ahora sí, vos me tenés que hacer un regalito a mí. ¿A vos? Te tengo preparado una sorpresa, ¿eh? Pibe. Una sorpresa tengo. Esperá. Puki, vamos, no, por favor. Puki, vení, que tengo el carro, todo fue. ¡Puki! Mirá. Mirá lo que te tengo, mi yo. ¡Qué bien, mira, te va! No. Toma, agarralo, que no muerde, dale. ¿Y qué es esto, Cholo? ¿Cómo que un fuese? ¿No? ¿Que es un fuese? ¿Eh? El fuese es mi viejo, querido. ¿Sabes que mi viejo quería que yo tocara? Quería que fuera primer bandoneón de una orquesta, más que no pudo ser. ¿Qué va a poder? Pero vos sí vas a poder ser. Porque vos tenés caridad. Es tuyo, mi viejo, ahora.
Y mi viejo debe estar allá arriba tan contento y feliz. Dale, sentate, tócate algo, ¿eh? ¿Y eso de quién es, Cholo? ¿Cómo? ¿Qué cosa de quién es? El tema, algo, ¿de quién es? No, papito, tócate un tanguito, dale, que sea, ¿verdad? Sí, Cholo, usted tiene que entender, Cholo, que yo recién estoy aprendiendo, son mis primeros pasos por eso. Sí, y toca lo que estás aprendiendo, sí. Una acorde, una escalita, dale. Sí. No, Cholo, lo rompí, perdóname. Yo lo pago, Cholo. De verdad. Escuchame, es un fuelle esto, ¿no ves? Oye, una cosa. ¿Alguna vez en tu vida viste un bandoneón? ¿Eh? Sí, cómo no. Lo que pasa es que estoy aprendiendo, Cholo. Son mis primeros pasos en esto, Cholo. Y bueno, estás aprendiendo, toca lo que estás aprendiendo. Mirá que el que paga las clases soy yo, ¿eh? No, está bien, Cholito. Bueno, está bien. Perdón. Yo no me romperé un dedo con esto, Cholo. Dale, toca. Sí. Ahí va. Pero escúchame, angelito de Dios, ¿no? Sí. La tecla va para adelante. No, ya me parecía, por eso no. Una ferretería. Dale, toca. Pará, decime una cosa. Sí. ¿Vos estás aprendiendo a tocar bandoneón? ¿No me estás cargando a mí? ¿Me estás afanando la guita? Va. No, Cholito, ¿cómo te voy a estar afanando la guita? No, Cholo, lo que pasa es que con el profesor estamos en la parte teórica, Cholo. ¿Teórica? Teórica, sí. El primer año hacemos nada más que silbido. Y el segundo año, recién ahí, me enseña a tocar el bandoneón, Cholo. El Mochi, pero se lo tengo que devolver rápido, así que vámonos, por favor, porque vámonos. Sí, y oíme una cosa, ¿hace falta una autorización para esto? No, ¿qué autorización? ¿No sabía que el laburo de botellero es el segundo más viejo del mundo? Ah, sí, ¿y el primero cuál fue? El primero fue el de... Bueno, viene el primero, después este. Dale, vámonos, Puki, vamos. Bueno, sí, pero la que grito voy a ser yo, ¿eh? No, grito yo, te lo pido. No, voy a gritar yo y basta, punto. Bueno, ¿gritas vos? Yo entro a las casas. Ok, vamos. Ahí va, ¿eh? Va, dale, grita. ¡Botellero! ¡Botellero! Así. ¿Cómo? No vamos a pasar el día discutiendo siempre, lo viene nunca. ¿Qué tenemos que discutir? Porque las cosas no andan mal, el gimnasio no me anda mal. Todo me va mal y yo qué quieres que haga. Sergio, por favor, yo no te exijo que te vaya bien, pero por lo menos que tengas un trabajo. Escuchame una cosa, yo te puedo ayudar a vos. Si hacemos una sociedad. Pero escúchame, ¿a vos te parece que a mí me gusta andar vendiendo cosas en los colectivos? ¿Ah, no? Yo pensé que te gustaba. Bueno, pensaste mal. No me gusta. Si lo hago simplemente para poder ayudarte para que podamos casarnos. Y encima vos me querés ayudar a mí haciéndome de grupí. Bueno, che, ¿qué querés? Al final lo pego. ¿Una, yo? Bueno, pero entendeme, mi amor. Por favor, te lo pido. Yo no es que te exija que tengas plata. Yo necesito admirarte. Pero que ser un ejemplo, verte como un gran hombre. Mira, te voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo nada más, ¿eh? Mi hermano y Toño van a correr una carrera de caminante, ¿lo sabías? Sí, todo el mundo lo sabe. ¿Y vos? ¿Y yo qué? Pará. Yo no voy a correr una carrera de caminante, Panky. Por favor, Sergio, necesito admirarte en algo. Yo te tengo en un pedestal y no quiero que te caigas. ¿Soy clara? Pero si yo corro, los afano a todos. Está bien, voy a correr, está bien. Mire, Cholo, ¿qué quiere que le diga? Usted me cuenta que ganó aquella carrera, que hizo tal otra cosa. Pero la verdad, Cholo, le digo que una mujer no solo vive de recuerdos. Perdón, Angelita, ¿que eso me lo dice por algo? Bueno, lo dicho, dicho. Está bien, está bien. ¿Qué me quiere decir, Cholo? Ay, no me diga que se va a notar en la carrera y va a correr. No, y no solo eso. Voy a ganar. Y la copa y el triunfo se lo voy a dedicar a usted. Ay, Cholo. Mamá, por Dios. Nena, no le contestes hacia tu hermano tampoco. ¡Epa! Pero yo también quiero trabajar.
trabajar y no por eso voy a dejar el colegio. Pero no sé, usted no tiene edad para trabajar, tiene edad para estudiar. Sí. Y cuando llegue, ahora tiene que estudiar para el colegio, nada más. El colegio tiene que hacer. Y cuando le llegue la edad de trabajar, va a trabajar. Claro. Pero no ahora. ¿Pero qué es esto, mamá? ¿Me escuchó lo que le dije? No sé, mira. ¿Cómo no? Pero, ¿qué es esto, motín a bordo, mamá? Yo te pido una sola cosa. ¿Pero qué es? ¿A dónde llegó esta criatura, mamá? ¿Pero cómo con el Jehová? ¡Oh, te lleno! ¡Oh, te lleno! Perdón, cállese la boca. Déjame terminar de hablar. Yo te voy a decir, usted no va a ser botellera. Es una mocosa todavía. Ahora hable. Ahora hablo. Lo que estaba pensando mientras... Es admirable la iniciativa de la palabra de la Pucci, ¿no? Acá, claro, ¿iniciativa de qué? ¿Cómo iniciativa? Ya que hablaste vos con vos, tengo que hablar un poquito. ¿Puedes ir a la cocina, por favor, que tengo que hablar con el Pipi y yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿A comer a la cocina? Por favor, no, para, si querés hablar a solas con él, entonces vayan ustedes a la cocina. No rompa, viejo. ¿Cómo no rompa? Que está mi hermanita, que está mi mamá, por favor, te lo pido. Vale. ¿Qué hace esto, mamá? Así. Ay, nene, vos quédate tranquilo, no te pongas nervioso. Porque te van a hinchar de nuevo las orejas. Bueno, mamá. No, para, no me digas que la boina era porque se le hinchaban las orejas. ¿Y por qué? Sí, por mentir, pobre. Sí, ay, mamá, por favor, ¿qué decís? No, no, esto directamente es insólito. Yo me tendría que ir a la cocina. Yo también, me voy a hacer. ¿Hincharlo? ¿Qué lindo? No, ¿cómo se le van a hinchar las orejas? Ay, reíte vos. Pero es que, perdón, a ver, la está tratando mentirosa mi mamá. Si mi mamá te dice que fue por eso. ¿Se linchearon las...? ¿Se linchearon? No, ¿sabes qué debe haber sido? No, nene, para de reír. Te debe haber sido el polvito de los árboles en primavera. Oh. Ay, pero no seas bruta, Vicky. Lo habrá picado alguna avispa. Y yo, la verdad, me voy. Pero no, nena, si le habrán infectado por eso. ¿Se le habrán infectado? Y vamos a aguantar. Sí, la verdad, me siento muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se lincharon? ¿Por qué? Fue por mentir. Está bueno. Anda, anda, está bien, anda. Yo no voy a comer más, mirá, de la rabia que tengo. Gracioso. ¿Eh? ¿Eh? Está bueno. Ahí. Sentate acá. ¿Ahí? Dejo el platito acá. Sí, ya. Permiso. ¿Está bien? ¿Eh? Sí, Ricky, sí. ¿Vamos a hablar un poquito? Bueno. ¿Por qué no me la contás un poquito? ¿Cómo es que está, hermano? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué cosa? No sé. ¿Cómo que pasa de qué? Está mi hermanita laburando busca vida arriba de lo colectivo. ¿Cómo viene la mano? ¿Me la explicás? Ah, vos, ¿Ah? Bueno, no sé. Lo que pasa es que yo ando en la mala, ¿viste? En la mala. Claro. Pero el gimnasio no anda, ¿viste? Viene todo mal. Entonces ella me quiere ayudar y, bueno, ¿qué querés? ¿Qué claro, haces? ¿Cómo vas a decirle que no? Pues yo te digo una cosa. Si vos sos bien machito, vos no podés permitir que mi hermana se haga laburar de esa manera. ¿Me equivoco? No, ya sé, pero ella me quiere ayudar, ¿qué cree que haga? Y bueno, si estás en la mano, salí a laburar vos. Anda vos a los colectivos, anda a vender la peineta vos. Creo que si uno es bien macho, ¿eh? No se la puede bancar que la mujer de él, la futura mujer, la novia actual, vaya a laburar a los colectivos, creo yo. Yo creo que tenés un poquito de orgullo. Y dice, pero ¿cómo, caramba? ¿Cómo me voy a tener que bancar esa? Tengo que salir yo para tener un pedestal a la mujer. Eso es lo que un macho haría. Claro, es decir, que yo no se lo pedí, no, ¿viste? No, o sea... pero igual, por más que sea voluntariosa lo quiera hacer, vos te decís, no, Panqui, no. No, quédate acá. Yo, que soy el macho, yo voy a salir a laburar. Porque vos la tenés que tener un pedestal, la tenés que tener como una reina, mi hermana. Porque es una mujer... Pero ojo, que tenerla como una reina no es llenarla de plata. No, de ninguna... Pero por lo menos ir al cine, tener un platito de comida a la noche cuando se casen, el cafecito, la cosa mínima. Y si de pronto viene la malaria, que la mujer tiene que salir a laburar, que salga a laburar, no hay otra que salga a laburar. Pero un laburo decente, bajo techo, ¿me explico? Y no por la chica y arriba de los bondis. ¿Está claro o te tengo que explicar algo más? No. Un macho haría eso. No sé si te la expliqué. Claro que me la explicaste. Yo la quiero de verdad. El Cholo anda necesitando un ayudante para la verdulería. ¿Qué decís? ¿Verdulero? Ahora va a venir mi hija. Espero que el susto no me impida hablar como la otra vez. Perdone, pero el susto lo vamos a tener nosotros al mirarla. ¿Por qué? Porque usted es muy linda. ¿En qué sentido me lo dice? Bueno, si nos vamos a casar, pienso que usted querrá hablar del matrimonio. ¿Le parece? Y sí, porque si nos vamos a casar, usted querrá hablar del casamiento. Bueno, está bien, entonces hablemos. ¿Está de acuerdo? ¿Con qué?
con el casamiento. Doctor, ¿en qué sentido me lo pregunta? ¿Por iglesia? ¿Le parece? Y sí. Bueno, ¿y por civil, no? Sí. Ah. ¿Usted qué dice? ¿Y yo qué tengo que decir? Ah, sí. ¿Luna de miel? ¿Por qué? Es una costumbre. Ah, bueno, entonces sí. ¿Dónde? Ay, doctor, ¿por qué me pregunta todo a mí? Ah, sí, no me di cuenta. Ah. Ahí está mi hija. Ay, sí. Ay, Dios mío. Ah, qué lindo. Hola. Hola, papi. Hola, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? Espero que ahora te borres la impresión que tuviste de Susana la otra vez. Qué calor hace, ¿no? Sí, hace calor, sí. Tengo que ir a cambiarme porque tengo que dar la orden de largada de la carrera. No, mamita, después, viejita, después. Hola, bebé. ¿Cómo te va? Traje todo para seguirte, sí, y alentar. Bueno, ¡Ay, qué rica que sos, nena! Sí, vos seguime toda la carrera. Alentame todo, sí, el tiempo, vos, Titi, ¿eh? Todo el tiempo. Sí, dale, sí, fuerza, nena, dale fuerza, ¿eh? ¡Basta, basta de vaselina, que no soy un boxeador, porca! ¡Terminá! ¡Por Dios! ¡Terminá con la vaselina! ¡No estoy hablando! ¡Basta de gritar, Toño! ¡No me grites más! ¡Basta de gritar! ¡No me grites más! ¡Cómo me gusta la gorda! ¿No de qué te reís? ¿Se puede saber? Sí, ¿se puede saber de qué te reís, che? No hace falta, bichito. ¿Viste el lomo que tienen esto? Me ha hecho así un ubita, estoy hecho. Lo reviento al todo. Bueno, pero trata de ganar, por favor, ¿eh? Que yo quiero admirar. Sí, bichito, muy bichito. Gracias por acompañarme, Silvi. Me vas a traer mucha suerte, ¿eh? ¿Vos vas a ser mi mascotita, eh, mamita? Sí, bebé, yo te banco. Yo te sigo toda la carrera, ¿sabes? Gracias, mamita. Yo también te sigo toda la carrera, papito. Señores deportistas, acuérdense bien, cuerpo sano en mente sana. Respeten, por favor, las instrucciones. Y ahora se va a largar la carrera. Revolva. Revolva.
basta, basta, basta. Ay, la verdad, Cholo, es que bien que estuvo. Que si la carrera dura 2 cuadras menos, te la gana, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa, Angelita? Yo cuando era joven era especialista en 5.000 metros, no en 10.000, ¿vio? Ay, bueno. Ay, bebé, sí, estoy tan orgullosa de vos. Gracias, qué rica que sos. Yo también quiero hacer cosas para que vos te sientas muy orgulloso de mí. No, está bien, no te esforces, está todo bien, gracias. ¿Por qué? ¿Ya te sentís orgulloso? No, titita, ¿sabes qué pasa? Yo te tengo que decir algo a vos, porque si no me va a agarrar la... Decime, bebé, decime. ¿Sabes qué pasa, titita? Vos no fuiste mi primera novia, mi amor. Pero... vos siempre me dijiste que yo había sido tu primera novia. Claro, qué linda. ¿Sabes qué pasa? Yo de chiquito, yo era muy mentiroso. A todas las chicas le decía lo mismo. Yo te diría que a todas las chicas que conocí le decía que iba a ser mi primera novia, o que era mi primera novia. Era un defecto mío. Hasta hace unos días conocí a una chica que hace mucho, que era la Gaby, y le dije, vos sos mi primera novia. También se ilusionó. Yo no quiero que te pase eso, ¿me entendés? Pero, entonces, ¿quién fue tu primera novia? Bueno, no importa quién fue, qué sé yo, no, no tiene nada que ver. Lo que importa acá es que yo te quiero mucho, pero como amiga, vos, ¿me entendés? Y yo necesito que vos sepas la verdad, ¿está? Sí. ¿Nando? Nando, despertate. No, aquí dormí la siesta, Vicky. Nando, por favor. No. Se viene el nene, Nando. ¡Ah! Oh. No, 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 simulacro no, ahora no quiero dormir. No es ningún simulacro, Nando, despertate. Ay, Vicky, por favor, te lo pido, mira, déjame dormir un ratito la siesta, ¿eh? Una horita más, después hallamos. ¡Nando, por favor! ¡Fortala, Vicky! No puedo ahora, no, es en serio. No, no, por favor. Mira, el nene van a ser dentro de un mes, ¿eh? Ahora no puede ser, quédate tranquilita, mi amor, tranquilita. El nene se viene adelantado, Nando. Que por favor, no haga broma, dale. No es broma, Nando. Yo te digo que es una broma. Y yo te digo que no, el nene está dentro mío. Yo sé si van a hacer o no, Nando. ¿Sí? Vicky, ¿qué es este circo? ¿Pero por qué otra vez con la misma historia? Te pido un favor, Vicky, no uses a la gente de comparsa. No, señora. Usted ya está grandecita para hacer esta broma como el otro también. Se acabó. En serio te lo digo, Vicky, ¿eh? ¡No mientas más! Falta un mes para el pibe. Y se acabó. Punto. ¡Epa! Hola. ¿Otra? ¿Puede ser, Vicky? ¿La vas a tener todo el día con esto? Es verdad, Ricardo. Hola, para un segundo, Vicky. Espera. No digas que vas a tener familia porque es mentira, para. Yo te digo que no es verdad porque ya llamó como 10 veces empaquetando. No, ¿te das cuenta? 10 veces. Y encima por poco mi vieja casi se muere. ¡Epa, basta, eh! Se adelantó, Ricardo. Es prematuro. ¿Prematuro? ¿Qué es eso? Que va a nacer hoy, y es varón. ¿Entonces vos decís que esta vez es verdad? Sí.
Sí, y si no se apuran, nace sin médico, ¿eh? ¡Vieja! ¡Hola, Vicky! ¡Arriba la Vicky, Vicky! ¡Papá! ¡Papá, qué me cuenta la Vicky! ¡Hola, Vicky! Le estoy hablando a papá, le estoy comunicando la noticia, papá. ¡Papá va a ser abuelo, viejo! ¿Qué me dice, papá? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Se adelantó, la Vicky va a dar a luz. ¡Ay, no, en serio! ¡En serio! ¡Arriba la Vicky! ¡Uy, mamá, me mareo! ¡Me mareo, se adelantó, mamá, es verdad! ¡Dice que van a ser ahí, mamá! ¡Ay, que me desmayo, mamá! ¡Ahora! ¡La repentina! ¡Ay, Dios mío, qué desgracia! ¡Una muerte y un nacimiento al mismo tiempo! ¡Ay, mamá! ¡Hola, Vicky! Sí, acá la Panky habla. ¿Podés aguantar un cachito que nos quedamos sin el hombre de la casa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos también? ¿Pero qué resignación, mamá? Vicky debe estar feliz, ¿qué decís? Ay, feliz, nena, ¿sabés lo que estará sufriendo, lo que duele? Ay, pero no exagerado. Ah, dime, tu hermano y el Nando, ¿dónde están? Adentro, los dos presenciando el parto. ¡Que no me voy de acá, pero! ¡Alto, me tiene! ¡Que también salga el Nando! ¡Usted no sabe agarrar la pinza, tordo! ¡Se está equivocando! Mamá, por favor, le digo, basta de hijo, ni la Puki ni la Panky, ¡no doy más, eh! ¡Yo digo eso! ¡Es horrible! ¡Calmate, calmate, calmate! ¡Ya va a pasar! ¡Ahí está Nando! ¡Mirá, está Nando! ¡Nando, ahí está Nando! ¡Dame! ¡Ay! ¡Y! ¡Hermanita! ¡Hermanita, cómo está! ¡Habla, nació bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡La niñita muy bien! Y pesa 2,8 kilos. ¡No! ¡Grande! ¡Es varón! ¡Tiene pequita! ¡Ídolo! ¡Es el mismo! ¡Grande, macho! ¡Es el mismo! ¡Arriba, abuelo! ¡Arriba, abuelo! ¡Viejito! ¿Escuchó, viejo? ¡Es abuelo, papá! ¡Es abuelo!